El camino de la Kabbalah, edición revisada por Zeb Ben Shimon Halevi, traducción de Marco Sanz, editado por María Esther Rodríguez. Prefacio. Todos estamos en la búsqueda. Hay quienes persiguen seguridad, placer o poder. Otros más buscan cumplir sus sueños. Unos saben siquiera lo que desean. Sin embargo, hay quienes saben lo que buscan, pero no pueden encontrarlo en el mundo natural. Para tales buscadores, innumerables pistas han dejado aquellos que lo han precedido. Las huellas están por doquier, aunque solo quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar pueden percibirlas. Cuando un trabajo acerca del significado de tales señales es realizado con seriedad, la providencia abre una puerta desde el mundo natural hacia el sobrenatural para revelar una escalera que va de lo temporal a lo eterno. ¿Quién se atreve a ascender entra en el camino de la Kabbalah? Primavera 5734. Primero, la búsqueda. En esta imagen alquímica, un individuo sigue las huellas de la verdad. Lleva una lámpara porque se encuentra en la oscuridad. Viste un abrigo pesado para protegerse de algún daño. También porta un báculo, símbolo del conocimiento, para ayudarlo en el camino. Un par de espejuelos potentes para poder ver tan claramente como pueda. Todos esos son prerequisitos para encontrar una enseñanza esotérica que convertirá su vaga perspectiva del universo en una visión iluminada de la realidad. Sin embargo, antes de que eso sea posible, debe reconocer las huellas de la enseñanza. Labrado en madera, siglo XVIII.